Kaixo egun ondanoi, Egun hon eta aste hon. Ustailan guztailan sartuta. Eta berri ikaragarri honakin, ez da? E, astea, asteari hasiera azteko, ba, emateko, segurazki moduriko berena. Gaurkoan izan ere, ba, azken udaberrian, apirilaren zuzen ere, Errenderiako aizpitarte, laugarren kobazulan aurkitu diren arte parietal paleolitikoko aurkikuntzen inguruan hitz egitera gatoz, bere biziko garrantzia duten e, e tasunaren gatik e, bere biziko garrantzia dute, eta e, horrexe gaurkoan agerraldi berezia antolatu dugu, gurekin batera Javier Buselo, Ainara Rodríguez eta Sergio Laburu daude, e, Felix Ugarte talde espeleologikoaren e, kideak direnak, eta Diego Garate, E, ikertzailea ditua, Toulouseko Unibertsitateko ikerlari talde bateko partaidea eta aizbitarteko besteko bazuloetan egin diren aurkitzen e, aurkiketen bultzatzailea ere izan dena. Eta baita ere errendiriako udalatxearen izenean Garazi López etxe zarreta. E, errendiriako esan bezala, aizbitarte laugarrenko bazuloan aurkitu diren arte parietal paleot, paleolitikoko aurkitzo, aur, e, aurkikutzen inguruan e, E, arigera gaurkoan, bere biziko garrantzia duen aurkikuntza bada, erabilitako, erabilitako teknikaren ezoiko tasunaren gatik, eta duen impactu visualaren gatik baita ere. Horietako batzuk, B erlebeko figurak baitira. Aurreko aprilaren seian, konkretuki, Javier Buselo eta Sergio Laburu, Felix Ugarte Elkarte Espeleologia Taldekoak, aizbitarte lau kobazulora, joan ziren, erdiko zatian dauden zenbait tximinia vertikal aztertzera. Amar metro inguruko tarte bat zuten eta ondoren sortzi metro inguruko bitutu erdi vertikaletan zehar jarraitu zuten. Y formadun espazio batera iritsi arte. Espazioaren alboko aldarretan paleolitoko hainbat grabatu daude, Grabatuak paleolitikoak direla badakite, zimurrek duten patinaren gatik eta sektoreko ormak eta zoruak ukitu gabe daudelako. E, Diego Garate gadituaren asierako balorazio baten eh, azaltzen denez, uste dute gutxienez amabost animalia irudi, bisonteak eta azaldiak, eta bi bulba daudela. Eta guztia den dena ezoiko kontserbazio egoeran daude. Bien, decía que eh, seguramente Existen pocas me maneras mejores de empezar la semana eh, eh, que, esta, que esta que hoy tenemos anunciando eh, unos descubrimientos, unos hallazgos de excepcionales de arte parietal paleolítico en la cueva Aizbitarte IV de, de Rentería en Guipúzcoa. Eh, entendemos que... Que son descubrimientos eh, excepcionales porque son, eh, de alguna manera, muy poco usuales. Eh, son descubrimientos de arte parietal paleolítico descubiertos en la cueva Itzbit Arte 4 de Rentería, como decía. Se trata de un hallazgo de especial relevancia por la excepcionalidad de la técnica utilizada y por su fuerte impacto visual al tratarse algunas de ellas de, figu de figuras de bajo relieve. En la rueda. Eh, en esta rueda de prensa eh, tenemos con nosotros también a, a Garasi López Echezarreta, en representación del Ayuntamiento de, de, de Rentería. Tenemos a Javier Buselo, eh, a Inara Rodríguez y Sergio Laburu, espelólogos del grupo Espelólogo Feliz Ugarte. Y tenemos a Diego Garate, que es el experto investigador eh, de la Universidad de Toulouse e impulsor de los hallazgos de las cuevas de eh, Aizvitarte. Eh, las nuevas técnicas y tecnologías y los trabajos de prospección llevados a cabo en los últimos años eh, que han sido promovidos por esta Diputación Foral de Guipúzcoa han facilitado importantes hallazgos que permiten conocer la vida de nuestros antepasados y que han convertido al territorio de Guipúzcoa en uno de los territorios lo podemos decir sin temor a, a ningún a ninguna exageración a uno de los territorios con mayor acumulación de evidencias sobre el origen del simbolismo y de la creatividad artística. Son hallazgos que nos demuestran que la creatividad y el arte han acompañado desde muy temprano la vida humana. Eh, el pasado 6 de abril, Javier Buselo y Sergio Laburu, como digo, eh, miembros del grupo espelológico Félix Ugarte, se desplazaron a la cueva Exvitarte 4 con el fin de explorar una serie de chimeneas verticales. Que se observan en el tramo medio de la cavidad. Tras ascender un tramo de unos 10 metros y continuar por dos tubos semiverticales de unos 8 metros, accedieron a un espacio en forma de Y, en cuyos ramales laterales observaron grabados de factura paleolítica certificada por la pátina que presentan los surcos y el estado intacto de los suelos y paredes del sector. Se trata de un espacio extremadamente frágil por sus reducidas dimensiones. Es una especie de gatera que puede albergar como mucho dos personas de manera simultánea y por el propio soporte arcilloso. En una valoración inicial realizada por el experto Diego Garate, que tenemos hoy con nosotros, estima la existencia de al menos 15 representaciones animales, bisontes y caballos, y dos vulvas, todo ello en un estado de conservación excepcional. Se diferencian varios grupos de, de representaciones. En el sector izquierdo, ascendiendo cuatro metros por un tubo de apenas 40 por 40 centímetros, se observan figuras trazadas directamente sobre la arcilla, responden a una técnica inédita en la cornisa cantábrica con paralelos escasos en el Aries francés para conjuntos situados en el magdaleniense medio. Un bisonte y otro animal por determinar han sido modelados en la arcilla mediante buril de sílex y, utilizado, y utilizando los dedos para crear volumen y planos de relieve diferenciados para resaltar la perspectiva de las extremidades. La ejecución del bisonte es de una maestría muy poco común. En un panel adjunto se observa una gran vulva de un metro de altura y otra más pequeña, contigua. En la pared contraria se observa un caballo de gran tamaño, de metro y medio aproximadamente, y otras líneas sin interpretar y extracciones de arcilla. Las repisas del suelo se conservan intactas. En el sector derecho, sobre una repisa de arcilla intacta, continúa una gatera que no ha sido todavía explorada con el fin de no alterar el suelo. Allí se observa a distancia un bisonte grabado al fondo, otra figura en el techo y entre ambas un bisonte con las patas replegadas, también modelando, eh, modelado en la arcilla. Eh, la verdad es que después de, de haber tenido conocimiento de estos hallazgos, eh, la verdad es que cobra más importancia la, la apuesta que se está haciendo desde el conjunto de las instituciones, pero particularmente desde, desde el servicio de, de patrimonio de la, de la Diputación Foral de Guipúzcoa, a este tipo de misiones, eh, que también hay que decirlo, cuentan con un nivel de voluntariado y con un nivel de... De, de trabajo apasionado y, como digo, voluntario muy alto. Es decir, que si no fuese porque le ponéis, además de ciencia, conocimiento, le ponéis ganas, le ponéis alma y le ponéis ilusión, nada de esto eh, sería posible. Quiero también decir que, que las cuevas están eh, cerradas, entiendo, la cueva está cerrada, no hay posibilidad de, de intrusismo. Es importante que que a partir de ahora también pensemos en, en la manera en la que tenemos de, de preservar y, sobre todo, de difundir, de promover este, este fantástico hallazgo, porque tiene un valor patrimonial seguramente incalculable. Y eh, el hecho de, de que se hayan producido estos hallazgos lo único que, que añade es responsabilidad y, y digamos, eh, sentido de, de, de que hay que ponerlo en valor y de que no se trata simplemente de seguir. Eh, digamos promoviendo los hallazgos, sino que se trata de que con ellos luego podamos generar nuevos materiales, eh, generar nuevos conocimientos y seguir interpretando la vida de aquellos ancestros nuestros que estaban por, el, por estas zonas. Eh, le voy a pasar la palabra, no sé si a Diego Garate o a Javier Guselo como prefiráis, eh, o si no, si, si no inicialmente al Ayuntamiento de Rentería, gracias sí. como queráis. Venga. Sí, yo lo, lo voy yo Barkatu. Ah, orain, ah, bale, barkatu. E, bueno, pues, e, gabeko lanagatik eta berriro ere kristona aurkikuntza zoragarriak e, e, ekarri dizkigutelako, nik oso labur pixka kokatuko dizuet uste dut hori tokatzen zaidala esatea nun dagoen kokatuta aizbitarte, nun bai dago eta uste dut importante dala hori kokatzea. Urumea eta bidasoa ibaien artean mendigune handi bat ageri da, aiako harria, dakizuen moduan Euskal Herrian dugun granitozko mendigune bakarra da eta gainera lur horiek gure herriko zaharrenak dira, primario edo paleo zoiko garaikoak. Ingurune guzti hori parke natural gisa izendatua izan zen mila bederatzi dundan laro urtean, eta parke naturala da konservazio bereziko eremu eta natura bi mila sarearen baitan e, dago. Eta eremu guzti horrek bidasoa eta urumea ibaiak hartzen ditu eta muga egiten du bai direkin eta bai nafarroarekin. Eremu guzti horretan, kokatzen da e, gure aizpitarte. Eta egia da, ere muguzi horretan, e, ugariak dira la monumentu megalitikoak, kromletxak, dolmenak eta tumuluak, eta historia aurreko zenbait aztarnategi ere topatu dira azken urte luzeetan, bertako hainbat aitzulotan. urte luzez egon dira aurkikuntzak e, aizpitarten. E, aizpitarteko muino karstikoa eta bere laizeak erranteriako udalarenak dira eta ainarbe mendipublikoaren barruan daude eta egia da, ondare kultural izugarria jasotzeaz gain, aizpitarten garrantzian diko fauna mehatxatua ere gordetzen dela, beraz, ere muguziak badauzka hainbat e, balio desberdin, ez bakarrik ondare ari dagozkionak, behizik eta baita ere beste bona, ondare natural eta hainbat. Eta egia da xagusarrak bereziki babestuak badaudela eta hor gurutzatzen zaizkigu gure historia aurreko elementuak eta xagusarrak eta hainbat eta hainbat gauza gure aizpitarteko koba horietan. E, zentzu horretan, baina nahi aipatu ipatu, errenteriak udalaren zat, ere muguzti guzti hau oso oso dela garrantzitsua, e, eta bueno, guretzat, e, ore handi badala eremu horretan kokatzen diren, eta gure aztarnekin da gure jatorriekin, bat egiten laguntzen diguten, aurkikuntzen berri ematen gaur egotea. Hore, bada horrelako prentsa horreko bada, euki daiteken opariri politenetakoa. Eta nien eize aurkikuntzetan, e, bueno, detalioietan sartuko ordarako ditugu adituak, baino bai bimezu edo nahi nituela e, transmititu, E, alde batetik, bueno, aipatu du denisek ere, egia da azken urteotan Gipuzkoan bereziki, baina oro har Euskal Herrian aurre historiako urgikontzia ugari ari gerala izaten, eta hori zalantzari gabe politika aktibo egokiak egiten diralako ere bada eta dirua jartzen dalako e, ikerketa egiteko eta e, esaten honen bezala hau bere horretan oso oso notizi ona da, baina nik uste garrantzitsua da laipatzea azken urteetan espeleologo eta afizionatuek E, egiten duten lana ikerlariekin batera gurutzatzen dutenean oso emaitza onak aurkitzen ditugula eta hori dela orain gertatzen ari dana. Hau da badaukagu Felix elkarte bat beraiek ondo ezagutzen dute terrenoa, baina hitz egiten dute ikerlariekin eta laguntzen diete identifikatzen nun eta zer bilatu behar duten eta horrela topatzen ditugu topatzen ditugun gauzak. Ordun uste et oso garrantzitsua dela e, aipatzea elkarlanurrek horrek seguraski oraindik ere gauza asko aurkitzeko aukera eskainiko digula. Eta gero bestea, ba, hori, betiko bueno, pues, kontraesana edo nola egin behar dugun ondarea konservatu, baina ezagutzera emateko. Eta hori da pixka bat denizek denisek ere aipatzen zuen, ordun egia da denbora luzez aizbitarte itxi ez itxi, bueno, egiten aritu gurala, bai aldundiko teknikariak, bai udaletxean, bai felizu gartelkartekoak, eta azken aurkikuntza ondotik, zalantzari gabe itxi egin behar ikusi da, eta hala egin dugu. Beti izaten da erabaki zailean ere ustez, eh, ondarea babestu beharra dugulako, baina isteak ere bere mugak badituelako, eta orduan baina nahi nuela behintzat eh, maigainan jarri, errenteriako udalak agustutik aurrera bisitagidatuak e, antolatuko dituela. Orduan zalantzari gabe babestu behar dugu ondarea, baina ezagutzera eman ere bai eta hortarako ba, bueno, politikak ere garatu behar dira. Beraz, e, aurrerago esango dizuegu eta segurazki aldundiarekin batera ere egongo daukera bisita eta diferenteak egiteko, baina bai adieraztea ba, bueno, guk nahi eta ikusten degula Eh, Ondaria Babesteasgain, esa Utsera Matea, Tortaraco, Vishita, Antolato, Tukoditula, Renterico, Galetic, Abustutica, Urrera. Eta, sorry, una que denai, Salanca Osondo, Ondor en eh, Javier Busselori, Pasaco eh, de Otiza, esa Mecela, Félix Ugarte, Talde, Espelológico, Arenizene, Ambera, Queitza, desan Nola, eh, manzan Nola, Cartatuzana, Orquicunza, Aurí. Adelante, Javier. Eh, vale, gracias. Bueno, eh, yo voy a explicar un poco desde el punto de vista espelológico eh, el trabajo que hacemos y cómo hemos encontrado estos hallazgos. No? Eh, bueno una de las líneas de trabajo que llevamos en el grupo Félix war del cartea desde nuestro comienzo eh, ha sido la relacionada eh, con el medio subterráneo y, y la actividad humana en el transcurso en el transcurso de de, año, de estos años hemos eh, encontrado eh, bueno eh, ha explorado y hemos explorado y topografiado más de 5 kilómetros de galerías romanas en, el, en alrededor de ice de de, de Ayacuarría, eh, también eh, eh, encontramos eh, lo que se llama el socavón dentro de, 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 de las minas de Arditurri eh, y el, también eh, haciendo el plano topográfico de Praildeitz eh, se alerta de la existencia de, de los primeros puntos y en el barranco de Arrichaga eh, pues bueno encontramos hace un par de años o tres un, una minería de la edad del bronce. Bueno, en el año 2014 eh, entramos en contacto con Diego Gárate y su equipo eh, por medio de unas charlas que hicieron en, en, en Vizcaya. Y, y bueno, eh, y gracias a su información y que y, y nos enseñaron cómo, qué, cómo había que buscarlo y qué había que buscar. Entonces, en el año 2015 eh, encontramos, descubrimos grabados de distintas épocas en Aisvitarte 3, 5 y 9, en tres cuevas diferentes. Eh, eh, durante el año 2016 seguimos eh, prospectando y explorando eh, toda la zona y en una de las tantas conversaciones que hemos tenido con ellos pues bueno, nos, nos dijeron que en, en la base de un pozo de 8 metros eh, se había encontrado eh, arte parietal. Entonces eso nos dio la pista de que si podían bajar 8 metros también podían subir aquella gente también podía bajar y subir ocho metros. Entonces, nos dedicamos a buscar no solo por las galerías horizontales, sino también eh, bajar pozos y, y, y bueno, y ascender ventanas y galerías que están colgadas en, en altura. Entonces, eh, gracias a, a bueno a esa, a esa información, eh, bueno, como ha dicho garcía hay que, hay que indicar que, bueno, que, que, que sí, que la, la importancia de la colaboración que hemos tenido entre entre los arqueólogos y los espeleólogos, porque los espeleólogos llevamos años eh, entrando en cuevas, eh, dominamos muy bien el terreno, eh, nos manejamos muy bien dentro de las cuevas y ellos conocen muy bien lo que hay que buscar y, que, y, y, y entonces esa, en, ese, en ese, esa colaboración sí que ha surgido un poco pues, todos estos descubrimientos. ¿no? Y bueno, el jueves 6, 6 de abril, eh, como han comentado, eh, después de currar, porque bueno, nos, nos dedicamos especialmente a esto, eh, somos, como ha dicho Denis, somos eh, voluntarios. Entonces eh, Sergio y yo, pues fuimos eh, un día más, fuimos a, a, a buscar una galería que estaba colgada, que sabíamos que existía, que incluso estaba ya topografiada. Eso quiere decir que ya estaba dibujada en el 97. Alguien ya había subido ya la había dibujado, pero no del todo. Entonces eh, fuimos allí, eh, subimos una pared verti totalmente vertical de unos 8 metros. Y había una rampa de, de barro, o sea, todas las paredes llenas de barro y con una inclinación de unos 70 grados. Eh, el primero que, fui, que subió fui yo. Eh, a duras penas eh, subí hasta arriba, eh, me costó bastante y, y bueno, al ver que todo era paredes de barro, no, no sospechaba en ningún momento que, que habría eh, nada, porque normalmente lo que nos habían enseñado es que eh, los, eh, los paleolíticos grababan sobre roca desnuda, no sobre barro. Entonces, bueno, no le di importancia, pasé una gatera, una gatera es un, una especie de tubo muy pulido y, y ahí sí que me di cuenta de que, que el sitio era algo especial, porque de repente te, tuvo una sonoridad especial. Me di cuenta de qué que sonido, qué raro es, es lo que se oye aquí. Eh, oía mi corazón fuera latiendo, de, digamos que retumbaba tanto, había un, un, una reverberación especial y, y se oía especial. Entonces eso llamó mi atención. Digo, ¡uy, qué, qué sonido hay aquí! Seguí para adelante y llegué a una especie de, de, de gaterita pequeña de 2x1 y allí ya eh, eh, encontré los primeros grabados. Entonces eh, Sergio estaba abajo esperando y le dije: Sergio, sube que hemos encontrado más grabados. Entonces yo bajé, eh, porque claro, ahí no podemos caer, no entramos los dos. Yo bajé, Sergio subió, y, y al bajar, eh, subió hasta arriba, hasta donde había subido yo, y digo, ah, sí, lo grabamos. Y al bajar, él, eh, yo había bajado mirando al suelo, pero él se, se dedicó a mirar las paredes. Entonces ya empezó a ver eh, estos grabados, o sea, estos relieves. Entonces, ¿has visto esto? Y digo, ¿qué? Y digo, esto sube, sube. Entonces ya, ya empezamos a ver todo. Empezamos a ver el bisonte, empezamos a ver enfrente había un caballo súper grande también eh, grabado en el, en el barro y empezamos a ver la vulva empezamos a ver un montón de cosas y, y luego encontramos al final una galería eh, totalmente virgen porque estaba el suelo con una capa de arcilla muy finita muy finita eh, y, y súper blanda o sea si tocabas eh, se notaban las huellas y estaba sin tocar eso desde hacía miles de años entonces bueno no entramos bajamos eh, sergio tenía una cámara de, de bueno, una eh, tenía el móvil y en, con la cámara del móvil sacamos unas fotos y, y al salir lo primero que, que hicimos fue llamar a, a Inara Rodríguez, que es el, el, el otro miembro del equipo que estamos trabajando en Ice Vitarte, y, y llamamos a, a Diego y le, por WhatsApp le, le enviamos las, las, los dibujos. Entonces él se sorprendió mucho porque dijo, esto esto habéis encontrado, pues esto es sorprendente, esto, esto es muy raro lo que habéis encontrado. Y, y nada, vino el, el lunes, el, al día siguiente, el lunes 10, a la tarde vino y, y subió y, y nada, en dos minutos vio que, que, era, que era real, o sea, que, era, que eran, eran auténticas. ¿no? Y, y bueno, y eso ese así fue un poco el descubrimiento, no sé. No les creí, inicialmente. Sí, sí, no los creí. Me, me pareció tan, tan espectacular lo que me estaban mandando que pensaba que, que me estaban engañando directamente. Entonces. Incluso le estuve un fin de semana en Vilo sin, sin ir a la cueva y luego, ya cuando subí, me, me quedé sin palabras. <laughs> bueno, va, Ordun va a. Ahora, y eh, Chengodut va a arqueología en Icus.utí iku, que eh, se la cogarranchea, daucaten, onelaco, eh, aurquicunchak, va. E, Tasi, Bañolén va ba, a casco y que eh, 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 guste hoy. E eskerrik asko eta zorionak Sergio, e, Javi, Ainara eta Felix Ugarteko e, kide guztioi, eh. Zoragarriak eh Eskerrik asko nola ez ere, ba Gipuzkoako Foru Aldundiari, eh Rentiko udalari, gure ondaroa ondarea babesteagatik eta zabaltzeagatik. eh. Eta nola ez eskerrik asko be bai urteagari, eh guztia e, bide, e, bideratzagatik. Eh, a Salpenac, Bayer eh, eh, Daras e eh, Ingodituc, eh, Satibachuk y eh, Escucha eh, Bacoichean. Eh, Erdogan bah, mm, como decía en Euskera, pues en primer lugar muchas gracias a, a todos ustedes por venir. Eh, felicidades a Feliz Ugarte el Carte a, eh, y también, pues como no, agradecer a, a las instituciones, tanto Diputación como, como Ayuntamiento. Eh, por, por proteger y poner en valor eh, ese patrimonio tan excepcional que, que, que afortunadamente tenemos en, en nuestro territorio. Voy a, voy a hacer una valoración arqueológica muy breve, muy sumaria, eh, porque las imágenes hablan por sí mismas eh, sobre, sobre el hallazgo. Eh, y, bueno, una valoración que, que está realizada, pues a través de un equipo en el que formamos parte, pues tanto yo como Olivia Rivero que está aquí presente y José Barrios eh, que está al, al otro lado de, de la mesa. Eh. A Esfitarte, eh, como comentaba Garasi, pues eh, ya desde el punto de vista geológico es un lugar excepcional, es un, una, un pequeño monte, una, una pequeña colina, eh, pero que está atravesada por innube, innumerables eh, cavidades, eh, una, más, más de 30 eh, formaciones eh, de oquedades eh, de, dentro de esa, de esa pequeña colina, y que los espeleólogos de Félix Ugarte del Cartea pues, tienen la manía de visitar prácticamente fin de semana así y fin de semana también. Eh. Además, es un lugar en el que esas cavidades pues, no, no han pasado desapercibidas para nuestros ancestros ¿no? y se han, se han utilizado como lugar de hábitat ¿eh? de manera eh, constante durante buena parte del, del Paleolítico eh, y, y periodos eh, posteriores. Hay tres cavidades eh, en concreto que tienen un valor arqueológico muy importante. Serían Aesvitarte 4, Aesvitarte 3 y Aesvitarte 5. En concreto, a Isvitarte IV podemos decir que es eh, la cueva pionera de, de la arqueología guipuzcoana, ¿eh? porque es una, es una cueva en la que las investigaciones empezaron a finales del siglo XIX y ¿sí? en las que se han sucedido eh, durante muchos periodos, ¿no? eh, desde finales del XIX, principios del XX, por el conde, conde de Lerchundi, eh, José Miel de Barandiarán eh, excavó en los años 60 en esta cueva de Isvitarte. Es una cueva muy conocida eh, desde, desde el punto de vista científico para todos los, los arqueólogos. ¿eh? Incluso eh, a III, que es el nivel inferior, eh, fue excavada por Jesús Altuna en dos periodos ya a finales eh, del siglo XX. ¿Mm? Nosotros nos acercamos eh, por primera vez en 2012 eh, a esta colina mágica eh, y bueno. En, dentro de un proceso de revisión de cuevas eh, de, de, a nivel de toda Euskal Herria, eh, con la intención de encontrar cuevas decoradas, pues aparecen una serie de manchas rojas eh, en aquel año, bueno, restos de alguna figura, eh, algo pues, digamos eh, muy modesto. ¿no? Pero bueno, eh, insistimos, eh, pensábamos que, que Esvitarte ten, tenía que esconder eh, más, más tesoros eh, y nos pusimos en contacto, como bien decía Javi, con Félix Ugarte el Carte A. Y, bueno, y esa, esa unión fue un poco lo, lo, que, hizo, lo, lo, que, lo que hizo la, la magia, eh, lo que permitió eh, el cóctel, cóctel perfecto para localizar en 2015 pues hasta tres cuevas decoradas en una semana. ¿Mm? A Esvitarte 5, a Esvitarte 3 y a Esvitarte 9. Además con grabados de diferentes cronologías y que bueno, pues en, en aquel año, en, hace un par de años, estuvimos aquí con, con Denis eh, mostrando aquellos hallazgos que ya nos parecieron... Muy, muy importantes y, y casi ya pensamos, bueno, pues esto es Aisvitarte, hasta aquí llega. Y resulta que hace dos meses escasos, pues no, como bien comentaba eh, Javi, pues se encuentra este nuevo conjunto, esta galería colgada en Aisvitarte 4, en la primera cueva eh, excavada en Guipúzcoa, eh, la más conocida, la más trotada, y resulta que tenía pues esta, esta pequeña... Eh, ...cámara que, se había, que había permanecido 14.000 años en el, en el tiempo sin, sin ser eh, prácticamente visitada. ¿no? Eh, eh, os voy a mostrar ahora, pues, eh, enseguida una serie de imágenes. Lo primero que hacemos, obviamente, es ponernos en, en contacto con Diputación... Eh, y, ...y la Diputación de Guipúzcoa lo que hace es tomar unas medidas de preventivas... ...para, para que sí, este tesoro se conserve, ¿no? Es, esta, es eh, como comentaba Garasi, eh, se pone una verja, una protección eh, exterior en la cueva... Eh, y al mismo tiempo se pone otra protección en la propia galería eh, para pues, evitar las, las visitas, porque, como, como bien ha comentado Denis, es un lugar muy frágil. Eh, estamos hablando de una zona que son arcillas, que, está, que el estado de conservación es excepcional eh, y, por lo tanto, eh, debe ser debidamente protegido. Eh. Bien, eh, aquí en la imagen pueden observar el perfil, eh, el corte de la cueva a Espitarte cuatro y aquí arriba a Espitarte cinco. Bien, pues entre las dos ¿eh? hay una serie de chimeneas ¿eh? ascendentes y es allí donde obviamente los espeleólogos, porque nosotros los arqueólogos eh, casi nos tienen que llevar <laughs> de la mano porque, porque bueno son zonas de, de muy difícil acceso, ¿no? Y eso te hace pensar eh, a, a aquellas personas, a aquellas mujeres y hombres de hace 14.000 años Cómo, ¿Cómo pudieron acceder a, a esos lugares? ¿no? Y os voy a poner un par de imágenes, de vídeos muy cortos, para que veáis, os hagáis una idea por qué, eh, 100 años después de que iniciaran las investigaciones, 120 años después de que se iniciaran las investigaciones en Exvitarte, ¿por qué no se había localizado eh, este, este lugar tan, tan mágico? Ahora, vale, voy a iniciar eh, un vídeo en el que se ve la, la ascensión. ¿eh? En... Aquí pueden, pueden ver por, por, dónde, por dónde hay que subir para, eh, para llegar a la, a la zona decorada. ¿no? Es un, un paso muy estrecho. Eh, es una galería que se encuentra a 16 metros de altura, totalmente vertical, y en el que, claro, nosotros tenemos escalas y tenemos la, el asesoramiento de los espeleólogos. ¿eh? Pero, pero, claro, hacer esto obviamente sin conocimiento pues, pues, es más que peligroso. ¿no? Eh, pueden observar por dónde, hay, por dónde hay que subir. Ahora les pongo... Eh, ot otra imagen en la que se ve ya un una parte de la chimenea ¿eh? porque son tre tres tramos como el que van a ver ahora, son tres tramos eh, eh, igual de complicados ¿no? entonces pues hoy en día con material espeleológico se puede ascender, pero hace 14.000 años eh, tenía que ser complicado y sabemos que subieron por aquí porque hay eh, huesos, fragmentos de huesos eh, hincados en las grietas de las paredes, ¿no? una especie casi casi de indicación de, de por dónde había que subir. ¿no? Es algo que en otras cuevas, sobre todo en los Pirineos, eh, eh, por ejemplo en Iparralde, en, en la cueva de Istúritz, es algo que, eh, que sucede, ¿no? que, que está presente eh, y que aquí no, no habíamos encontrado hasta el momento. Bueno, entonces pueden ver, eso, es, esa ascensión es totalmente vertical y, y es una rampa de arcilla, o sea, que, que sin escala, sin esa pequeña escalera... Pues, es imposible, por lo menos para, para un espeleólogo puede ser, se, se puede subir, pero desde luego no, para nosotros es complicado. ¿eh? Y bueno, una vez que logras llegar arriba, ¿eh? que pasas eh, ese, esos momentos de, de miedo, porque cada vez, yo por lo menos cada vez que subo lo paso muy mal, y cuando bajo todavía peor, ¿eh? porque miras para abajo y te dices, como me resbale, bueno... E, e, tiene premio, hay un premio al final, eta hau da, hor, goian dagoen, da dagoen altxorra, bai, e, onelako e, e grabatuak, irudiak, e, lokatzez gainean egindak, e, modelatuta, e, eta e, denisek esan, e, esan duen bezala, teknika hau, e, e, bai kantauri mailan bai penintxula osoan, ineditoa da, ez da urkitzen, hau da, lehena. Mm? lokatzez egindako eh, B erreliebea. Bai, e, nik uste dut argi ikusten dela, bai, bizontea, ezkerrera begiratzen, adarra, begia, bai, hankak hemen behan, bueno, eh? argi ikusten da. Eh? Bustina, modelatu dute, bai, perspektiba lortzeko, eh? volumena sortzeko, bai, eta, klaro, hori bea, esan nahi du, ba, arte, arte teknika teknikak ondo menperatzen e, e, dutela. Bai, orduan, e, irudi batzuk e, zehatza, adibidez, atzekaldeko hankak ikusteko, e, nola e, hankak laundu dute eskuekin, e, eta gero buril, e, arri batekin perfil osoa egin dute, eta konservazioa da ba, ikaragarria, ze dan ikusten da. E, ose, burilarekin egindako e, traso guztiak, eh oso oso argi ikusten dira, eh? Hemen aurreko aurreko hankak eh dituzue apoa, zera pezuña markatzen da, eh? Eta gero ikusten duzu hemen ere bai bizarra, bai? Bizontaren bizarra. Eh, e, marra batzuk daude hemen eh e, buridez e, egindak. Eta bere beste gaugarri bat da gero eh atxamarres eh, kupula batzuk sortu, sortu dute barruan, eh, hemen sulotxo hauek ikusten direnak. Hemen barruan, eh, atxamerres eginda, bai, agian ba ilea e, irudikatzeko, hm, bai. Hemen beste bideo bat ikusteko nolakoa, nolakoa den lekua, bai? Oso oso estua da, leku estua. Horrezegatik, ba, kontserbazio aldetik, ba kontuan diz e, ibili behar gara, hm? Alboan beste irudi bat dago, beste herriboro bat. Hmm? Eta e, gero, aldezakonean hor dago beste galtera bat e, gora, gora joateko. Hor, e, jabik esaten duena zuena lehenago. Bai, e, badago beste, beste panel bat, beste animali batekin, hemen galeria hau e, ikutu gabe dago, hemen ez gara sartu eta ezin, ezin gara sartu, ba, bestela, e, ba, ondatuko da. Hmm? Eta bado hemen e, e, e ikusten da bisonte bat, eh? hankak e, eh, horrela, ba, pizka bat e, eh, errepliegatutak, edo ematen du ba, etxanda dagoela edo eraso egiteko moduan. Eta beste bideo bat ikusteko non kokatzen den hau, eh? ze Se, zaila den ona iristea. Horbean eh, jabi dago, ni goian nago, bideoa egiten, e, bi pertsona sartzen dira bakarrik hor barruan, eta hor, alde zakonean, galeria hori e, azten da, eta, eta bere alek dugu, o, e, bizonte, bizonte hori. Ai, eta agian, ba, altamira egon bazarete, badaude, onelako bizonteak, etxan da e, etxanda modu, modu honetan. Bai? Hau da, hau da, irudia, eh? ere bustinean gainean eginda, e, eh? erlebi, erle, hori eh, sortzen, mm? eta galeria hau ba, ikertu gabe dago, ze, ba, mm, ez, metodologia bat saiatu behar dugu, me, ez daki momentu metodologia, ba, hori ondaz tertxeko. Eh? eta badago, adibidez ba, beste saldi bat, eh, eskumara begira, mm? e, hemen burua burua daukazu, eh? bai, ikusten da hemen burua, gularra eta hemen krinera, eta hemen jarraitzen du, metro eta erdi egiten du, bai, oso, oso handia. Hm? Enoski, augustia momentuz ikertu gabe dago, eh? E, e, berritan egon gara hor barruan, eh? eta hemen aurrera ba, ikerketa egin behar da. eta baude, baude gero beste grabatu batzuk ba, normalagoak, eh? ez daude e, bustinan gainean eginda. eta esan dudanez, ba, teknika hau ba, eso, esoizkoa da, hemen ez da eta bakarrik paraleloak ditugu eh, Pirineoetan, erdi Pirineoetan, adiez eh, deitzen den eh, lekuan, ba, da, arkeologia mailan ba, leku ba, ikaragarria, eta bide, adibidez Montespanko basuloan badago saldi bat, eh, gurea baino motxagoa, nire ustez, ez da, hain polita. Hau da, bedeliak, eh, bisonte bat, ere, errelie eta badago beste koba bat, koba magiko bat, eh, Tú te escultura, dira, auda, un duan da goen e, ba, e, eh? eh, orduan ya a maicheco va va carri que satea, euri, eh? Hasta 2012, aisbitarte no tenía arte parietal. Eh? a partir de a partir de ese año hemos encontrado ya eh, junto a los espeleólogos cuatro, cuatro conjuntos eh, decorados. En este caso, el descubrimiento que estamos presentando. Eh, tiene una peculiaridad eh, importantísima que es la presencia de figuras, bisontes, eh, fundamentalmente modelados sobre la arcilla, una técnica desconocida en la península ibérica eh, y que, desde luego, nos, eh, lo que nos permite es enlazar nuestro territorio eh, con esa zona de Pirineos centrales, eh, que posiblemente para, para esta época del de Magdalenense magdalene sea la más rica en, en cuanto a arte, arte parietal y cuas decoradas. ¿Eh? Por el momento, lo, lo que hemos podido ver ¿eh? en dos visitas, a falta de un estudio profundo, es en torno a 15 figuras animales, bisontes, caballos, ¿eh? algún cervido, que son las, los animales que normalmente podemos encontrar en este tipo de conjuntos, pero también tenemos dos vulvas, ¿eh? dos eh, órganos eh, fe, eh, reproductores femeninos, ¿eh? que es algo que, que, en el, que en la comunidad autónoma vasca no se conocía hasta el momento. Hay alguna cueva en en Pirineos Occidentales en, en Iparralde, ¿eh? como elaya que tiene, tiene una vulva en concreto ¿eh? y que de nuevo pues, nos, nos pone en relación con las cuevas de Pirineos Centrales ¿eh? son, son figuras realizadas en, en el Magdaleniense hace en torno a, a 14.000 años ¿eh? y, y bueno y es un conjunto desde luego espectacular único en un estado de, de conservación excepcional que va a permitir unas posibilidades de, de estudio ¿eh? increíbles y bueno, y, y este es el pistoletazo de, de salida. Osondo, ba, eskerrik asko barri ere guzti guztia, hemendik aurrera, segurazki kasetari galdera ugari dituzue, eh? así que aurrera. <tutu> Horendik, eh? galeria bat ez dezuta aurkitu, orduan beraz, galeria hori, oraindik zanpatu gabe daukazute ez, beste galeria bat. Orduan, oraindik, eh, eh arri, bueno, honek gehiago eman ez? Eh, bai, bai, argi dago. Eh, esan duan bezala, eh, bakarrik igo gara bi aldiz, bai? Orduan, e, eh, argazkia eh, gauza nabarmenak handienak eh, behiratzeko, beiratzeko, baina adibidez kasu horretan, e, eh, eh, Javik esan duen bezala Y bat bezala da. Eh, alde bat, eh, ildo bat bai eh bizitatu dugu, baina bestea ikutu gabe dago, eta ezin dugu ikutu. Orduan, e, zaiatu behar gara, ba, teknologia bat sortzen, ez dakit dron edo se, se nola egin hori, e, se, e, e ba, ori, ba, ikutu gabe ba, ikertzeko. E, izango da, agian ezin da dana e, ikertu, baina e, gure aldetik e, ba, lentasuna ba, e, ba, bestea da. Bai? E, orun, ba, ba, ba noski, e, gauza gehiago agertuko dira bai. Herdera Segineñoque, Garaciri, Ceoquerres Panago, esanduzu que el Ayuntamiento de Rentería a partir de agosto ofrecerá visitas guiadas. Claro, ¿cómo se van a hacer? Quería recogerlo en castellano, por favor. No tenemos todavía cerrado y eso lo haremos justamente con Félix Ugarte y con los investigadores, pero es verdad que visitas organizadas se suelen hacer a invitarte desde el Ayuntamiento, tanto para ver elementos naturales como elementos patrimoniales. Eh, de prehistoria. Y en este caso, lo que sí tenemos claro es que ahora que la cueva está completamente cerrada, a partir de agosto seguiremos haciendo visitas y daremos una mirada especial a lo que es eh, el patrimonio parital en la medida en la que sea posible. Veremos hasta dónde y de qué manera. Pero eso a partir de agosto y ya os daremos los detalles de cuándo y cómo van a ser las visitas y, sin duda, siempre serán eh, con los criterios que nos marquen. Eh, ellos eh, para saber bueno, qué es lo que se puede ver, qué es lo que no se puede ver y de qué manera. A mí me llama la atención, puesto que ha sido el material es arcilla, barro, ¿no? y que las figuras se han encontrado, parece que en un buen estado de conservación, cuando es un entorno muy húmedo ¿no? y el barro se, se deteriora con, o se puede deteriorar con mucha facilidad. Y 14.000 años, caramba, es mucho más que ayer. Eh, precisamente esa, esa humedad es la que permite eh, que se conserve. ¿no? Es, son unas condiciones tan estables de humedad y temperatura eh, que en realidad es digamos, una, una especie de, de, de frigorífico ¿no? en, en el que nada cambia y eso permite, eh, permite la conservación. ¿no? Si hubiera esas alteraciones de humedad, eh, sequedad, humedad, sequedad, humedad, eso sí que le permite la fragmentación, la, que se craquele la arcilla y se desprenda. ¿no? En este caso, las cuevas eh, pues, tienen ese efecto ¿no? que permiten. Eh, eh, conservar eh, los, eh, las evidencias arqueológicas en unas condiciones muy constantes durante miles y miles de años, ¿no? y, y eso es lo que ha permitido. Si vemos al detalle, si viéramos al detalle, por ejemplo, los surcos grabados eh, de, de, de este bisonte de tan, que lo voy a poner, lo voy a poner aquí, en eh, eh, los surcos de este bisonte. Ahí sí que, sí que vemos, ¿eh? en la zona que está grabada, que, que hay partículas de, de calcita, de, de arcilla, que se han ido depositando encima de, de, del, del grabado, ¿no? lo que nos están evidenciando que tienen eh, una antigüedad. ¿no? En, pero lo, magi, lo mágico de este lugar es eso, es una cámara tan pequeñita ¿eh? en la que solo tenemos constancia, y creemos que es así, que con anterioridad a nosotros solamente la ha visitado una persona, ¿eh? desde hace 14.000 años. Entonces se ha, se ha mantenido eh, tal cual. Es, es la, la magia de las cuevas. ¿Cómo se supone que hicieron el dibujo con los dedos o qué tipo de técnica utilizaron? Eh bien, eh, lo que hicieron fue combinar eh, dos técnicas. Eh, tenían, tenían unas paredes repletas de arcilla, una arcilla que es moldeable, que se, se le puede dar forma. Eh, y lo que hicieron fue eh, dar forma a determinadas partes, como por ejemplo en esta figura el cuarto trasero, eh, porque vemos que, que una de las patas digamos, está más cercana a nosotros, luego está el cuerpo, luego está la pata trasera y luego está la pared. no Han creado una perspectiva, un volumen, eh, una, una, una tridimensionalidad a, a, a estas figuras. Eso lo han hecho con las manos, aplanando la arcilla o moldeándola con, las yema de, con la yema de los dedos y además es que se ven los dedos que han utilizado y todo. O sea, es, y luego con un buril, un buril es una herramienta apuntada, normalmente de siles, lo que han hecho es grabar todo el contorno y se conserva también que se ven todos los trazos que han realizado, ¿no? es, y eso permite pues un estudio tecnológico a futuro, eh, pues que muy pocas veces se, se logra porque pues en otras ocasiones pues las cuevas no se conservan eh, en, en un estado tan excepcionalmente bueno desde un punto de... eh, Cuatro, son cuatro a las que están modeladas eh, sobre arcilla por el momento eh, que, que, hayamos, que hayamos visto. El resto son grabados más, más, al, más al uso, digamos. Hay un elemento que a mí también, particularmente, me genera bastante curiosidad: que es aparecen bulbas, con lo cual ahí hay una espiritualidad vinculada, supongo, al órgano o sea, a la fertilidad. Sí. ¿Cuál es la vinculación con estos animales? Es decir, qué, qué, qué mensaje o qué, pues, si también es espiritual o no, o hay una veneración a estos animales, qué significado, qué trascendencia tiene estos animales. Eh, no sé si es una pregunta un poco complicada. Sí, sí bueno, es, es, una, es una pregunta es una pregunta bueno pues una de las grandes preguntas porque, porque eh, ...enlaza pues con el significado del arte, ¿no? Pues, y es algo que, que por el momento estamos lejos, lejos de entender, ¿eh? lo, lo, lo que sí está claro es que eh, el arte paleolítico tiene unas temáticas muy concretas, ¿eh? Eh, Los animales tienen eh, un papel eh, principal y además cambian en los diferentes periodos, ¿eh? Porque ellos no están cazando bisontes, ¿no? No, no, no están consumiendo bisontes, ¿no? Ellos lo que están cazando en la son cabras ¿eh? y, y ciervos, ¿eh? es lo que aparece en los yacimientos ¿eh? es, esa es su fuente de alimento ¿Eh? pero hay una serie, de, lo que es evidente es que hay una serie de animales que por alguna razón eh, tienen para ellos en su mundo eh, simbólico en su cosmogonía pues tienen un, un valor eh, eh, muy importante y además de esas figuras animales eh, la, la figura femenina en especial eh, tiene, tiene una gran relevancia, ¿eh? desde luego en cantidad y, y en calidad mayor que la de que el, que el papel que tienen las representaciones eh, masculinas, ¿no? de, de hecho, para este poco, para el madrilenense, pues, este tipo de representaciones de bul de bulbas, en eh, formas triangulares, eh, son bastante abundantes. Las hay más en los Pirineos que en el Cantábrico. En el Cantábrico, la verdad es que encontrar un conjunto de estos nos enriquece muchísimo, eh, porque siempre, pues, estamos, digamos, eh, un poquito por detrás de lo que se puede encontrar en los Pirineos franceses y este tipo de yacimientos nos está indicando que aquí también lo tenemos, que aquí hay cosas parecidas y desde luego el tener dos vulvas representadas es muy importante porque nos están lanzando con ese mundo pirineico ¿Saber cómo es posible haberlos datado en 14.000 años? Si hay algún dato que ha podido referenciarlo... Y segundo también eh, dar un poco de conciencia de lo pedazo de artistas que era esta gente que pintaba estas eh, figuras eh, en las condiciones en las que se encuentran sin modelos de memoria y en condiciones de luminosidad que imagino que no serán las más óptimas. ¿no? Eso es. <laughs> bueno, la primera pregunta, en cuanto a la, la cronología. Eh, el estilo de las figuras es que es, es único. Eh. Eh, tenemos paralelos muy, muy, muy claros, en, en, tanto en el Cantabria como, como en Pirineos, en cuevas que están datadas eh, por metros de datación como el carbono 14, eh, y, y, y estos hallazgos eh, encajan perfectamente, ¿no? De hecho, uno de los bisontes que he puesto grabado, eh, se podía estar, eh, podríamos haberlo encontrado en, en Espitarte 5 hace dos años, porque es idéntico a los que hay ahí, y es idéntico a los que hay, en, por ejemplo, en Alquerdi Navarra y luego en toda la línea pirineica, ¿no? Estamos hablando de, de, de una civilización, ¿eh? Eh, de una gente que domina un territorio muy, muy amplio, ¿eh? desde, desde Asturias hasta, hasta casi el Mediterráneo. ¿eh? Estamos hablando de 700, 800 kilómetros ¿eh? de gente que comparte un mismo simbolismo. Eh, digamos que hay una especie de globalización ¿eh? en cuanto al pensamiento es, es simbólico. ¿eh? Y Asvitarte está en el centro. ¿eh? yo creo que tiene 350 kilómetros para un lado y otros 350 hacia el otro. ¿no? O sea, que estamos en, en el epicentro de, de, de todo este meollo. ¿eh? Y la segunda pregunta, que si eran artistas o no eran artistas, se la voy a dejar a, a Olivia por, porque es un, un tema de investigación que ella, eh, que ella desarrolla. Bueno, desde luego, esta cueva es un ejemplo claro del nivel de la maestría técnica la que alcanzan en el Paleolítico y, bueno, en este caso en el madaleniese, que es uno de los periodos donde el arte experimenta un mayor florecimiento. ¿Y por qué? ¿Por qué tenemos maestría técnica? Tenemos maestría en las formas, en el control de las proporciones. Hay que tener en cuenta la, la posición del artista en el, en el sitio, que es realmente complicada. Y aún así eh, construir figuras proporcionadas sin errores de, de distorsión es muy complicado. Además de esto, tenemos el juego del volumen, que es algo muy significativo del madrileñese, que, que nos ayuda también a, a adaptarlo precisamente en este momento y que lo vemos aquí, pues, en el uso de esos planos visuales, en la utilización de la arcilla para modelar, para crear esa, esa tercera dimensión. Y por, eh, ya para terminar. El empleo del grabado para generar ese contraste cromático que nos hace tan visible en la figura y que, y que es excepcional su conservación, porque normalmente no se conserva ese efecto blanco del grabado, que es lo que lo hace muy, muy visible, utilizando para ello un buril y resaltando pues, las partes eh, clave de la figura, el cuerno, el ojo, etcétera, la barba, los pelos de la barba, para pues, darnos. El, el detalle final. ¿no? Pues, eh, todos esos elementos nos sitúan pues, en esa cumbre de eh, técnicas que, que alcanzan en el paleolítico. Bueno eh, eh, no es excepcional, hay más casos, pero yo creo que en el ranking mundial de, de cuevas complicadas a isvitarte, desde luego tiene un lugar preferencial, ¿no? Hay, hay pocas cuevas eh, de difícil de, de tan difícil acceso. ¿eh? Desde luego eh, yo, bueno, nosotros los arqueólogos, con las veces que hemos subido ahí, eh, ha sido con, con ayuda de, de los pelólogos ¿eh? y con escalas con equipo eh, con el equipo necesario para poder llegar hoy en día cómo pudo llegar esta gente allí pues, pues la verdad que nos resulta una pregunta muy difícil de responder ¿eh? Eh, una vez que estás allí es que prácticamente te o sea, tu única preocupación es no matarte ¿eh? no estás tranquilo en ningún momento porque es una rampa así ¿eh? e incluso para hacer las fotografías eh, lo pasas verdaderamente mal y nosotros llevamos nuestro frontal, nuestro casco, nuestras innumerables luces de LED de, 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 última, de última tecnología. Aquellas personas que subieron aquí eh, lo hicieron con una lámpara en mano o una antorcha. ¿eh? Me imagino que a cuerpo desnudo o semidesnudo. Eh, y bueno, pues algún tipo de, de elementos tu, eh, tuvieron que, que utilizar para ascender. ¿no? Al, algún tipo de, de estructura debieron de crear. Eh, pero no, no hemos encontrado evidencias, por ejemplo, de agujeros de poste que podían haber utilizado para crear un, un, un andamio. Tam también es complicado allí meter un andamio, porque eh, en una de las imágenes que han visto, pues hay que pasar un arco pequeño, bueno, mínimo, que te cabe el casco justo, justo y, y el cuerpo, pues también con, con problemas. Entonces, eh, resulta, resulta muy complicado de pensar eh, cómo, cómo accedieron. Pero, como decía, no es único. ¿no? Hay, hay otros casos. Eh, desde luego, como a isvitarte, habrá otros 10 como mucho en los que el acceso es verdaderamente complicado y for forma parte ¿eh? de, de esa interpretación de ¿eh? por qué hacerlo en lugares tan, tan complejos que posiblemente subió una, una o dos personas, hicieron aquello y ahí no volvió nadie hasta, hasta el siglo XXI. ¿Eh? En entonces, bueno, pues, pues forma un, un poco parte de, de, ese, ¿eh? de ese simbolismo ¿eh? que. Que nos, cuesta, que nos cuesta entender desde nuestra perspectiva. ¿Eh? Cabe pensar que le dieran especial valor al hecho de llegar a un sitio tan inaccesible, ¿no? que convertirlo en un templo casi inaccesible, algo que, que difícilmente nadie pudiese tocar durante miles de años. Eso es, eso es. Desde luego en este caso han utilizado un, un sitio en el que sabían que nadie iba a ir por voluntad propia. ¿eh? Y de hecho nadie ha ido en 14.000 años porque no es un sitio... Desde luego, cómodo para, para visitar. ¿no? Entonces, ahí sí que es, forma parte de ese significado. Entonces, ahora si sí, las visitas guiadas van a ser muy complicadas, ¿no? No, no la visita guiada es para ver todo en su conjunto, pero esto en concreto no creo que se pueda ver por diferentes motivos. Hay algunas cosas que son difíciles de acceso, pero quizás se pudieran ver, habrá que ver, y luego es verdad que la cueva sí tiene de manera accesible algunas cosas para ver, y la cueva en sí mismo sí. es una oportunidad de poder estar in situ no quizá viendo exactamente esto, pero sabiendo que lo tienes al lado y contextualizando mucho mejor eh, dónde estaba, ¿no? De alguna manera sí. la cercanía yo creo que también eh, es un valor. Pero indudablemente esto no lo vamos a ver, a no ser que pues, llevaremos un dibujico o lo que sea y enseñaremos eso. Bueno, y, hoy en día hay, hay muchos recursos eh, sí. para, para poder enseñar si, sin visitarlo físicamente. Está claro que, eh, que subir aquí es un, un riesgo... Eh, un, incluso para la propia persona que vas a visitarlo y sin duda un riesgo para, para el patrimonio. ¿no? Eh, estamos hablando de arcilla. Eh, en cualquier es, es que es como mantequilla, las paredes son de mantequilla. Cualquier fallo a la hora de, de desplazarte, de poner la mano donde no debes... Eh, 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 sí, por cierto, se me ha olvidado de decir que hay una impronta humana, eh, paleolítica. Eh, una, un paleolítico que, que dejó la, la mano, vamos, el hueco de la, de la mano impresa en, en una pared. Se apoyó. Se apoyó. Y está, está allí conservada. Eh, ¿Has comentado que las eh, representaciones de vulvas son las primeras que aparecen en, pues, la, de sí. en la península? ¿Hay, eh, hay, más? ¿Hay más? Hay más, pero, pero no hay muchas. No, no es una representación muy, muy habitual. ¿eh? Pero sí que, sí que las hay. son las primeras en Euskadi o...? Eh, sí, en Euskadi sí. Tengo una pregunta. ¿Has comentado en algún momento que solo ha ido una persona antes y eso no lo... ¿Sabéis? ¿O no sé? ¿El, es? Me... el, 90, el que sí. lo pintó, ¿no? Aparte del que lo pintó, sí. Sí, sí una persona, un, un topógrafo subió allí. Sí, ah. eh, eh, eso pues puedo explicarlo. En el año sí. 1997 se hizo una, un estudio sistemático de todo el macizo de... de de, de Esvitarte, eh, un, un estudio espeleológico eh, y se encontraron 35 fenómenos espirológicos entre cuevas, simas, dolinas, etc. Entonces se hizo una topografía eh, aprovechando el, eh, el, 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 el trabajo de fin de curso de, de unos topógrafos que querían hacer un un estudio de, de fin de carrera eh, habló con, con los espeleólogos y, eh, y se hizo un estudio ya en profundidad, tanto para la exploración como la topografía. y eh, esa galería eh, se, encuentra, se encontraba topografiada, no del todo, pero parte sí estaba topografiada, por lo, por lo que sí que habían subido y sí que hemos encontrado un, un, arriba un spit. un spit es un, un anclaje que, se, que usamos los espeleólogos para, para descender. Digamos que sí que se subió, sí que se llegó a ver la galería, no del todo, porque la galería no está dibujada del todo, pero, pero bueno, la topografía está ahí. ¿eh? Nosotros lo que hicimos fue volver a visitarla con otros ojos, con otra mirada que antes no se tenía, ¿no? Sí, sí, yo creo que la diferencia de, de por qué hemos encontrado ahora y no hace 20 ni 40 años, sino porque miramos con otros ojos que no mirábamos antes, ¿no? Y todo ese ha sido el aprendizaje que hemos tenido eh, de, de los arqueólogos, ¿no? De cómo mirar, qué mirar, y, y yo creo que eso es, eso es lo, la clave ¿eh? para, que, para que hayamos encontrado esto, todos estos hallazgos, ¿no? Sí, sí hay un, ram, un ramal que sí que hemos llegado a, a su final y hay otro ramal el que está in, totalmente intacto que no sabemos porque bueno puede gi eh, bu gira un mm. poco hacia la izquierda mm. y está a una altura como a un, casi dos metros por encima tuyo y encima <laughs> y además hay un hay un vacío entre entre la otra galería y esa ¿eh? habría que dar un salto para llegar allí y el suelo está totalmente intacto ¿eh? Eh, está sin tocar no hay ni una huella entonces, claro, no, no podemos pisarlo porque es un suelo de arcilla y en el momento en que lo pisemos lo, lo, lo vamos a destrozar eh, y, y pues, obviamente no, es algo que no nos, no nos podemos permitir. Entonces tendremos que buscar alguna manera eh, para poder explorar esa galería eh, o parte de ella pues, mediante un dron o mediante una pértiga con una cámara, eh, algún sistema de esos, pero desde luego no podemos pisar la galería y no sabemos si tiene... Eh, cuando puede, cuánto, cuánta distancia puede tener. La otra, ¿eh? por la, la, que sí, la que sí está visitada, eh, decía Javido, que, que sentía el corazón. Bueno, eh, yo allí siento pánico más que el corazón. También lo siento el corazón, pero porque me late. O sea, es un espacio así, así de estrecho. O sea, entre el pecho y la, y, y la espalda tocas eh, pared y suelo. Y eso en vertical. ¿eh? Y vas ascendiendo, vas ascendiendo, y eso parece que nunca acaba. Y de repente o sea, llegas a, una pequeña, a un pequeño camarín. ¿Eh? Y allí están los, los grabados, los primeros que vio Javi, pues, eso, pues una docena de grabados en un sitio que, que vamos, o sea, que, por, porque me lo dijeron ellos, que <laughs> si no, no les hubiera creído eh, un sitio tan, tan inaccesible, ¿eh? un sitio complicado. Y pum, por supuesto, pues aparecerán más, más figuras. Sí, es, esa galería que está intermedia, que está intocable. Eh, tiene pinta de seguir. Eh, no se sabe porque, claro, tiene una especie de recodo, como sí. ha comentado, pero es posible que, sigue, que siga, porque se encuentra eh, lo que es el, el bisonte que está con las patas replegadas, sí. pero más adelante, un poquito más adelante, sí que se distinguen más, más, más trazos de, de grabado convencional, digamos, no de relieve, eh, sino de grabados. Y eso sigue para adelante. No hemos entrado, pero da toda la sensación de que puede seguir. ¿Qué pasa? Que, que de momento no, no, no sabemos. ¿no? Otra, otra de las incógnitas que teníamos era. Joder, ¿cómo han subido hasta ahí? ¿no? Eh, ¿Se han subido por donde nosotros hemos subido o han llegado por otra por otra galería superior? Entonces, bueno, pues hay muchas incógnitas que hay que estudiar y que, y que tenemos que, 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 bueno, que los arqueólogos tienen que resolver, ¿no? Y vosotros. <laughs> y vosotros. Sí, sí. Bueno, eh, gracias a todas. Gracias por vuestro interés y gracias a vosotros por el trabajo mágico que hacéis y que ha dado estos maravillosos resultados. De modo que a seguir trabajando y ojalá, ojalá les saquemos provecho.